Hello, hello, Abner. Buenas noches. Good evening. How are you guys? Good evening, Miss. Good evening. How was your day, Abner? Good, goodbye. Thank you. Okay. Hello, Carla. How was your day? ¿Cómo estuvo su día, chica? Hello, hello, everybody. Cuénteme, chicos. How is the weather in your place? How is the weather? It's raining. It's hot. It's cold. ¿Cómo está el clima en su lugar, chicos? ¿Está lloviendo? ¿Está caluroso o está helado, frío, fresco? Rain. Raining. Yeah. Oh, really? I think Yes. that everywhere is it is like this, right? Creo que en todas partes está como que quiere ver. Aquí está super hot. Pero it sounds like it's going to rain soon, right? Hello, Rosibel. Hello. Buenas noches. Buenas noches, good evening. How's the Buenas weather? noches. How's the weather, Rosibel, in your place? ¿Cómo? Perdón, estoy agarrando señal ahorita. Loading. Ahorita está despertando. No, es que estoy en actividades de la universidad y no estoy durmiendo bien. Ay, so stressful, I understand you, Aparte que guys. estoy saliendo un poquito tarde Está del bien trabajo. cortado, ¿no? Believe me. Es por la señal. ¿Y qué estás estudiando, Rosibel? Administración de empresas. Sí, tenés que leer mucho, ¿verdad? Me Sí. imagino. Y De hecho, usted, ahorita estoy. sí, está, pero súper. Ya me imagino. ¿Qué va? Más que de ser esta finalización de ciclo, ¿verdad? Por Sí. eso. Y lo que pasa es que también me cambiaron de área de trabajo. Entonces, el trabajo que estoy haciendo, incluso me lo puedo traer para la casa. Entonces, hay veces que estoy viendo correos a esta hora de la noche todavía. Está bien demandante. Sí, me imagino. So stressful, guys. But you have to continue, okay? Don't give up, okay? No se rinda, continúe a su mejor esfuerzo que usted pueda porque al final es una buena recompensa, okay? Todo sacrificio tiene una buena recompensa. Si Sí. esperamos su mejoría, mucho mejor. De su situación económica, tal. ¿Qué tarda? Luna. Ahí está la recompensa. Ajá, Carla, dígame, Carlita, ¿cómo le va, Carlita? Dígame. Cuénteme algo. Tell me something about you. Super nice. Oh, nothing good. Más o menos, more or less. No tiene quejas. Complaints? No, any complaints. Okay, perfect. Ay, no, chicas. ¿Cómo te trataron los clientes ahora, baby? Horriblemente. Horrible. Me odian. Pienso que soy amable, pero me odian. Really, they hate you. Hate you. Nosotras dos trabajamos Yeah. juntas. Ay, ahí la Pero solo la cuestión. veo una semana sí, una semana no. Ay, no se Aunque mira todo el mañana te tiempo. veré, amor. Amor. Sí. Está Nuestro demorado. Mi amor. inglés de calle. Sí, así veo. Exacto, de Son calle bien callejero. amorosos. Ay, no, qué barbaridad. Ella es amorosa, yo no. Yo soy De simple. verdad. So simple. Es Ay. cierto, yo soy más amorosa que ella. A mí me Lo parece, más y es tóxico. como que Pero mira es que siempre tiene que haber un amoroso y uno simple, Luna. porque si no, no hacen match, ¿verdad? No congenian, Por porque un algún día la amoroso con un situación. amoroso, mucha miel. Entonces, ni modo, chica, hay que ser una simple y No, una es que amorosa. nosotras somos súper opuestas. La Rosibel es súper, súper, mega, ultra alta. Y yo soy bien chiquitilla. Por eso te llevas bien con él. Mide No, ni siquiera 1,50. le tengo miedo, yo con un solo ahí quedo. Vaya.
Mide unos Sí, quiero 50 y yo ver. mido unos 73. Sabes, si sos alta, sí. No, no, yo no. 50 No, yo no, chambros, yo amigo no, más. yo no soy alta, no te preocupes, te hago barra, Carla. Mido unos Sí. 56, vaya. Exacto, yo quiero menos, mira. Cindy, how are you, Cindy? Good evening. How's the weather in your place, Cindy? Tell us something, please. Cindy. Hello, Cindy. How's the weather in your place, Cindy? ¿Cómo está el clima, Cindy? ¿Cómo está el clima ahí donde vives? ¿Hot, cold, or it's raining right now? Está lloviendo, está caliente, está helado, fresco. Quiero ver quién está escribiendo. Vamos a ver, chicos. Buenas noches, teacher. Me conectaré con la cámara desactivada. Vaya, chicos, si se van a conectar con la cámara desactivada, please siempre escribir oyente. ¿Ok? Para que sí se sepa que no pueden conectarse con la cámara, pero que están ahí. Acuérdense que la asistencia es muy importante en el curso y tiene que tener al final por lo menos el 80%, ¿verdad? Si no, es que mejor el 100%. Entonces, es importante que usted esté ahí siempre, ¿verdad? Y cuando le suceda alguna contratiempo, pues usted, y no se pueda conectar a la clase, usted tiene que notificar con el departamento de administración porque nosotros no estamos autorizados a dar permisos, ¿ok? Eso se habló al principio del curso, entonces tienen que notificar primero, ¿ok? Para que ellos pues, le puedan decir, ¿verdad? Entonces tienen que escribir ahí. Si es posible, se puede conectar con Lisbonilla y él les podrá decir la mejor forma, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre conectarse. Si usted no puede activar la cámara, está bien, pero ponga oyente, ¿ok? Porque tal vez va manejando, porque tal vez acaba de llegar a la casa y tal vez se quiere pues, cambiar o algo, no sé, o va a comer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son situaciones pues, que uno comprende, ¿verdad? Y son inevitable, pues si no podemos estar aquí aprendiendo y con hambre, ¿verdad? Entonces como que no nos va a entrar mucho a la cabecita porque estamos pensando en la comida, ¿verdad? Entonces pues se puede estar comiendo y puede estar de oyente, pero siempre póngamele oyente, ¿ok? ¿Sí? Vaya chicos, what time is it? Ah, las 8:01. Ok, vamos a esperar 3 minutitos más para ver quién más se va a conectar y luego empezamos con la clase del día de hoy, ¿ok? Hello Rubén, how are you? How was your day? Hello. Hello, how's the weather there? ¿Cómo está el clima ahí, Rubén? Frío, cold. Frío, it's cold. Okay, perfect. It is not raining right now. ¿No está lloviendo? No. Ah, really? Ah, qué bien. Pues here is Casi, so hot. buenas noches, good Buenas morning, noches. Good good evening. night, otra vez, perdón, sorry, Don't worry, don't por worry. andar pensando en esta lluvia que está cayendo, It's pero, rainy right now there. Really. It's so cool, yes, right? Do you like rainy? ¿Le gusta la lluvia? ¿O el calor? A ver, dígame. intermedio tiene que ser ahí. More or less, right? Fresh. Fresh nada. Okay, hello guys. Hello, Jacqueline. How was your day, Jacqueline? Welcome to this class. ¿Cómo estuvo su Thank día? you. Cuéntenos. Muy cansado. So tired, right? So Sí, tired, muy estoy tired. cansada. I understand, okay. But here we are going to activate your energy, okay? With this class, okay? And how is the weather? It's raining there. Está lloviendo ahí, Jacqueline. Really? Yes. Okay. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Rachel. Hello, Rachel. Welcome to this class. How was your day? Está oyente. Okay. Perfect. Okay, perfect, Rachel. I understand. Okay, Janet. How was your day, Janet? Hello, good evening. Good, very good. Good. I'm glad to hear that.
Complacida de escuchar esa respuesta. Me alegro mucho por usted, Jan. And how is the weather there? ¿Cómo está el clima ahí? Ya llovió. Ya ahorita ya hace calor. Ya se vino el vapor otra vez. Ay, no. Ojalá que más tarde llueva un poquito más para dormir tranquilos, ¿verdad? Eso sí. Sí. ¿No les pasa que ustedes cuando escuchan la lluvia se duermen así? A mí sí. Sí, a mí me pasa también. Es muy relajante. A mí sí. Me encanta que llueva, ¿eh? Así. Pero lo raro es que hasta ahorita estamos en noviembre y está lloviendo. Se supone que no tendría que llover. Así es. Por culpa del volcán que está ahí haciendo sus cositas. Se va tirando ceniza, ¿verdad? Por eso está lloviendo. Sí, porque hoy en la tarde igual se sentía el olor a la ceniza, al azufre. Como azufre. ¿Y de dónde los escucha usted, Josué? A San Marcos, lento. Ah, aquí por... Exacto. Pero no estaba aquí yo, sino estaba de... Venía de Zacatecoluca hacia San Carlos Lempa, del lado de Tecoluca. ¿En serio? Sí. Ojalá que no vaya a hacer erupción esa cosa. Ok, Noé. How was your day, Noé? Noé. Hola, teacher, ¿qué tal? Hello, good evening, Noé. How are you? I'm fine. Okay, glad to hear that. Estoy en el trabajo, ya casi para el parqueo, para poder desplazarme al trabajo, así que si no le contesto en una media hora, creo que voy manejando. Va, está bien, le va haciendo, y no le contesto, se desespera. Just kidding. Hi, teacher. Hello, Harvey, how are you? Ay, le da risa, ¿verdad? La chica va a ver. Okay. Si me desconecto es porque me cayó un rayo, porque aquí se está viendo. No le digas, ay, no diga eso. Bueno, esperamos que no, ¿verdad? I hope so. Vaya, chicos, okay, it's time to start the class, okay? But first of all, I would like to know what do you remember about the last class, okay? You already know that always we are going to make a review about the last class because I forgot everything. I'm old person, right? And I need you to remember me. Okay, so I would like you to remember what we were doing the last class. A little bit if you remember, okay? Uh-huh. ¿Qué hicimos? What we were doing? ¿Qué estuvimos haciendo? Así a grosso modo, así resumido. Hola. Aquí estoy yo, bingo. Okay, muy bien. Hello, Peter. Hello, Oscar. How are you? Hello, teacher. Fine. Fine, okay. And you, Omar, how are you? Omar. Ok, vaya. ¿Qué más me puede decir? ¿Qué me pueden decir? De lo que recuerdo. Estuvimos jugando bingo. ¿Qué más? Estuvimos haciendo una review acerca de everything that we were studying during the week, right? Los adjetivos posesivos. Ajá, los adjetivos posesivos. Muy bien. ¿En cuáles eran ellos? A ver, ¿quién me dice? My. Your, his, her, it, or your, they. Okay, perfect. Okay. Deme un ejemplo acerca de eso con una oración afirmativa, please. My. This is my juice. Okay, perfect. Thank you. And you? Peter, tell me one example using possessive adjectives. My cap is color blue. Okay, my cap is color blue. Perfect. Janet, tell me another one, please. My pencil is a color blue. Okay, perfect. And Carla, tell me one example. Oh, you already gave me one, right? Ya me dio uno, Carla, okay. Vayan, ¿qué más? Bueno, Rubén, dígame el último. Okay, Josué, tell me. He is our father. Okay, he is our father. Muy bien, excelente. Me gusta. Eso significa que estoy haciendo un buen trabajo ya. ¿Vieron el video que les puse? No, ¿vieron el video en el WhatsApp?
Vaya, ese es solamente como un apoyo, ¿verdad? Acuérdense de que, pues, si usted entendió lo de la clase, es perfecto. Pero si usted no lo entendió muy bien, pues ahí está los videos de apoyo que siempre le voy a poner en el WhatsApp. Si yo puedo ayudarles, pues, para que ustedes, pues, terminen de comprender lo que es el tema que hemos estado viendo. Y los que, pues, faltaron también, pueden meterse al WhatsApp, chequear los links. Y ahí pueden ustedes ponerse al día con lo de la clase. También pueden chequear los videos en la plataforma de qué es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muy bien, excelente, chicos. Me gusta mucho que estén al día con las cosas. Y ahorita vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vaya, ese, déjenme compartir pantalla ahorita. Y luego... Yo quería participar. Ah, ya, Kelly, I'm sorry. Okay. Tell me. Your students are intelligent. Okay, perfect. Perfect, perfect. Your students are intelligent. True, so true, okay? Muy cierto. Perfect, Jacqueline. Thank you. Okay. Aplaudan a Jacqueline, hombre. Si les está haciendo ahí el cumplido, niños. Si está diciendo que son buenos, excelentes. Qué cosa muy cierta, ¿verdad? Okay? Perfect, guys. Bye. Vamos a ver, vamos a compartir esta pantalla, chicos, porque necesito que ustedes empiecen a ver eso. Y vamos a ver, déjenme ver. Vaya, ese día, chicos, tenemos lo que es el tema Simple Present Affirmative and Negative Statement. And the day is November, Monday, 28, 2022. And the warm-up is introduced someone else, okay? ¿Y qué significa introduce someone else? Do you remember that the last time we were talking about how to introduce yourself, right? ¿Y qué era introduce yourself? ¿Qué era introduce yourself? La presentación. Ah, exactly. Es presentarse uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos someone else, estamos diciendo presente a alguien más. ¿Ok? Entonces vamos a jugar algo, chicos, ahorita. Y vamos a dejar de compartir un ratito la pantalla para poder hacer esta actividad de introducción. Vaya, como nos gusta participar y veo que les gusta mucho la interacción, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a decir qué es lo que hemos aprendido acerca de cómo dar nuestra información personal. ¿Se acuerdan cuál era la frase, cuáles eran las preguntas más comunes de cómo dar información personal cuando tú te presentas? Ajá, ¿cuáles eran algunos ejemplos? Recuérdenme porque si se me olvida. Por ejemplo, hi, my name is Rosibel. Hi, my name is Rosibel. Muy bien, por aquí. Chicos, chicas. I am from El Salvador. I am from El Salvador, okay. Ajá, ¿qué más, chicos? I am 37 years old. Ajá, I am 33, perdón, no te escuché. 7 years old. 37 years old. Ah, ya le sabemos la edad, pero no diga la verdadera, que si no ya le vamos a decir. Vaya, ok, vamos a decir sir. Ok, so, no, just kidding, ok, solo soy bromeando. Ok, Josué, dígame, ¿qué más? ¿Cómo es la pregunta? What is your telephone, algo así? What's your telephone number? Ajá, ¿y la respuesta? Ajá. My telephone, no, my number is, ¿cómo es que me My pido? Telephone number is? Este, 7593-5570. Okay, perfect. Ajá, Rubén, another question, another statement that you know or you remember about how to give personal information. What's your favorite music? What's your favorite music? Some jobs. Pues no recuerdo muy bien, pero I'm living in San Salvador. Okay, where do you live? I live in San Salvador. What do you do? What do you do? That is referring to the occupations, right?
que está refiriéndose a las ocupaciones. Vaya, entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Pasatiempo o algo? Primero, ¿cómo? Un pasatiempo. Ajá, your pastime or hobby, right? My favorite hobby is play football. I like football. To travel with my hobby. Uh-huh. I like to travel, okay, to another country maybe, right? Or I like to read a book, or I like to play basketball, to play soccer, to play tennis, to swim, etc., etc. Nadar, jugar basketball, jugar softball, jugar football, etc., etc. Hay mucho pasatiempo, leer un libro, tocar la guitarra, play the guitar, right? Those kind of examples are okay for hobbies, okay? ¿Y qué significa hobbies? Pasatiempo también, ¿ok? O free time activities. Puede ser actividades en tu día libre, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Me gusta que estamos en la jugada, como dicen. Ahora uno de ustedes se va a presentar. Va a decir lo que usted quiera decir, información personal, ¿ok? Luego usted va a elegir a otro compañerito y el otro compañerito tiene que decir su introducción, tiene que presentarse al mismo, pero también tiene que introducirle a la persona que acaba de pasar. ¿Ok? Así que pay attention, ¿ok? To the information that they are going to give it. ¿Ok? Yes? ¿Sí? ¿Is clear? Hola. ¿Sí? Vale, entonces vamos a empezar. We are going to start. Ok, let's study. Rubén, you are going to be the first one. Okay, introduce yourself, please. Hi, my name is Rubén Ayala. Uh-huh. I am a lawyer. Mm-hmm. I am 31 years old. Mm-hmm. I'm married. Okay, you're married. Ya lo dijo, personal information, muy valiosa, okay. Mm-hmm. I'm like play soccer. Okay, I like to play soccer. Muy bien. No sé. That's it. Okay, perfect. Bye. Ahora escójame a otro compañerito. Rosibel Ventura. Rosibel, you're the lucky one. Okay, tú eres la afortunada. Okay, Rosibel, introduce yourself and then introduce your partner, that is Rubén Ayala. Okay. With the information that you remember. Okay. Solo regalo un momento que perdí la pantalla. Vaya, okay, perfect. Breath, okay, respiren, chicos, respiren. Okay, don't worry, this is easy. Hi, uh-huh. Hi, yes. My name is Rosibel. Uh-huh. My favorite hobby is listening to music. Okay. I present to you, Carla. Okay. Vaya, ahora presénteme a Rubén con la información que él dio. And he is, acuérdense que vamos a ocupar el pronombre personal que corresponde a la persona que acaba de pasar. Ah, la persona que acaba de pasar. Sí, ajá. And he is. He is Rubén. Ajá. Is a medic, dijo. Is a lawyer. A lawyer, perdón. Uh-huh. Is a lawyer. Perdón, ¿qué más dijiste, Rubén? Bueno, la clave está que usted debe poner atención a lo que dice su compañerito y tratar de recordar lo más que puede, ¿ok? He is a lawyer. He is married, right? You say that, right? He's married. And he is... Do you say your age? ¿Dijo su edad, Rubén? Sí, 31. Ok, he's 31 years old, ¿ok? And so... Ok, vaya, esta fue una prueba. Ok, ahora, ¿saben lo que van a hacer ahorita? Sí, ¿verdad? Más o menos. No. You're afraid, Elmer. You're afraid because you just get into the platform, right? Hey, good night. Good evening. Me agarró la tarde porque vengo de Lourdes. Ok, no worries. Pero ya venía y la calle está bien lisa. Cuesta conducir así en moto. Pero bien, ya estoy aquí. Ok. No, just we're making a review, ok. Solo estamos haciendo una pequeña, un pequeño recordatorio o
un refresh de acerca de lo que vimos pues clases pasadas, ¿verdad? Estábamos diciendo de que usted se va a presentar con la información que usted considere que puede darla, por ejemplo, su edad, su pasatiempo favorito, su nombre, ¿verdad? Cualquier cosa que usted quiera, dónde vive, etcétera, etcétera. Y luego va a escoger otro compañerito, el cual se va a presentar y luego lo va a presentar a usted, recordando la información que usted ha dado. ¿Sí? ¿Hoy sí? Sí. ¿Ok? Ok. Ok, vaya, let's start again. Ok, vamos, vamos chicos, yo sé que ustedes pueden. Vaya, Rubén, ayúdame otra vez, one more time, please. Oh, no. ¿Sería la misma información? Sí, la misma información, Rubén. Ok. Hi, my name is Rubén Ayala. Uh-huh. I am from San Salvador, El Salvador. Ok. I am 31 years old. Ok, 31 years old. Uh-huh. I am married. Okay. I am a lawyer. I'm a lawyer. I am like to play soccer. I like to play soccer. Okay, perfect. That's it. Poquita para recordar. Okay. Okay, ahora escójame a otro compañerito, please. Choose another partner, please. Okay. Veamos. Noé Orellana. Noé Orellana. Hello, Noé. It's your turn. Okay. Vaya, Noé dijo que iba, he's driving, ah, right? Es cierto, es cierto. Entonces, como que si no le contestaba, pues es por la misma situación. Okay. Hi, teacher. No puse atención, sin embargo, me puedo presentar. Ok, no, perfect. Tell us. Algo, el básico. Hola, quiero, bye. Hi, I am Noé Orellana. Ok. My example, age. Okay. These are 119 meters. Okay. I like swimming in my spare time. Okay. I don't remember. That's participant it. Anterior. Okay, vaya. Ahora elíjame otra persona, please. Ahorita quiero ver. You, Jacqueline Janet. Jacqueline Janet Guevara. Guevara? Sí. Mm-hmm. Okay, yep. Perfect, Jacqueline. Tell us your presentation and then try to remember what your partner said. Okay. My name is Jacqueline Guevara. I live in Unilever, Central America. I live in San Salvador. I am single. I am 37 years old. Okay, perfect. He is Noé Orellana. Okay. He's awesome. Okay. He is. Es que no me acuerdo lo demás. His favorite hobby? Your favorite hobby is. He is favorite. His favorite hobby is, Basketball. To play basketball or swimming? To play basketball. Okay, bye. Uh-huh. Sí, solamente. That's it. Okay, perfect. Bye. Okay, Janet. Choose another partner, please. Pedro Rigoberto Ramírez. Okay, Peter. Present yourself. Introduce yourself and then try to remember what Janet says and then try to remember what Noel says. Mm-hmm. Okay. Hello. My name is Pedro Ramirez. Mm-hmm. I'm from El Salvador. Oh, I live in Ilopango. Mm-hmm. I'm 37 years old. Telephone number is 7560-8219. I like play soccer, basketball, and chess. And she is Jacqueline Janet Guevara. Okay. She
37 years old. She lives in Salvador. She's married or single? She's single. Okay, perfect. That's it. Yes. And what about Noé? What can you tell us about Noé? Noé. Noé Orellana. He's Noé Orellana. He's 28 years old. He favorite pastimes is swimming. Pastime. Yes. Is it swimming? I don't remember. Yes. Okay, that's it. Perfect, Rigoberto. Perfect. Clap to you. Okay. Okay. Thanks. Now choose another person. Okay, another partner. Cada vez se va poniendo más difícil. ¿Quién? Carla y Dari. Okay, Carla y Dari. Okay, Carla. You have to present yourself and then try to remember what Pedro said, and then try to remember what Janet said, and then try to remember what Noé Orellana said. Okay? Go ahead. Right. Hi, my name is Carla Idari. I am 20 years old. I am married. I am living in Cojutepeque. I work in the IS El Salvador. I am a customer service executive. I like the dog. Okay. Anymore. And that's anymore. It. Okay. What Peter says. I don't know. I not remember very good. But try. Okay. What Peter said. He's Peter. He's Peter. Wait a moment, before I not remember. Es que estaba tratando de aprendérmelos a todos, que se me olvidó quién es quién, porque recuerdo que uno es abogado y no me acuerdo quién era. That is right, that's the point, you have to remember, ese es el juego. Que se tiene que recordar todito lo que... Por lo menos tres, okay? Vaya, okay, Peter said something interesting. He likes to do something in his free time. ¿Qué le gustaba hacer a Peter? No lo escuché en realidad cuando lo dijo. Okay, he likes chess, to play chess, right? Okay. ¿Qué más? What else? You don't remember? I don't know. Okay. No, I don't remember. I'm sorry. Okay, Peter. And Janet? Remember that she worked. I don't remember that what. Okay, perfect. And Noé? Oh yeah, this is a lawyer. Okay, he is a lawyer. Okay, muy bien, excelente. Okay. Y a Noé, ¿qué le gustaba hacer en su tiempo libre? Swimming. Swimming. Okay, muy bien, excelente. Vaya, hasta aquí nomás, chicos. Pero ya, pues, para la próxima clase vamos a tener este mismo ejercicio para que usted aprenda a retener más información. Todos, ¿ok? Y vamos a sacar a los que no han participado, ¿ok? Porque todos tenemos que practicar y todos tenemos que participar, ¿ok? Teacher, ya pude entrar. Ok, perfect, Jenny. I'm glad to hear that. ¿Qué me costó? Sí, me imagino, pero aquí estamos, Jenny, ¿ok? Vaya, ok, chicos, vamos con lo siguiente. Vamos a compartir pantalla otra vez para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Ahí vamos. Ok. El día de ahora vamos a ver simple, present, affirmative and negative statement. Ok. Y podrán decir, teacher, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Pues déjeme decir de que vimos una parte. Porque estábamos hablando en la clase pasada de simple, present, affirmative and negative statement with verb to be. Ok. Y ahora lo vamos a hacer así nomás. Que es también cuando hacemos preguntas con el verbo o el auxiliar do or does, ¿ok? But in this case,
Pero qué van a hacer esa pregunta. ¿Y qué es el simple present tense, verdad? What is simple present tense? ¿A qué se refiere el simple present tense? Ajá. ¿Alguien tiene una idea? Any idea? No. Ajá. Oraciones en presente simple, o sea, una oración normal sin agregarle el pasado ni el futuro. Ajá. ¿Alguien más? ¿Someone else? Sería como a lo que se está sucediendo en este mismo momento. Exactly, exactly, guys. The simple present tense es nada más que una acción en presente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dividirlo en dos grupos. Acuérdense que este es primera persona, segunda persona. Y este es tercera persona, ¿verdad? Vaya, entonces, generalmente cuando hablamos acerca del simple present, nosotros hacemos acciones o oraciones en presente, pero el verbo sufre algunos cambios con algunas personas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de terceras personas, generalmente al verbo se le agrega S. ¿Ok? Se le agrega S. Y algo otras se le agrega ES, pero depende cuál es la terminación de esos verbos, ¿verdad? Por ejemplo, la forma afirmativa tenemos I. I play basketball, digamos, ¿verdad? Por aquí tenía otros ejemplos, chicos. Bueno, aquí les decía lo que les estaba diciendo. When we use simple present tense, we add to the main verb with third person. He, she, it. And add ES to the verbs that end with the following letters. That is O, C, H, S, H, S, S, X, and Z, right? ¿Ok? Y vamos a ver la estructura. Pero primero les voy a decir qué significa, ¿ok? Se comprende esta regla gramatical. ¿Sí? En español, sin inglés, ¿no? Vale, dice que cuando nosotros utilizamos el presente simple, nosotros agregamos S al verbo principal con terceras personas, que serían he, she, and it. It. Muy bien. Y agregamos ES a los verbos que terminan con las siguientes letras, que sería la O, la CH, SH, SS, X, E. Sí. Sí, ok. Y aquí tenemos la estructura de la oración. Tenemos que la estructura es sujeto más verbo infinitivo, que sería su forma base, ¿verdad? Que no recibe ningún cambio a su forma base, más el complemento, que sería todo lo demás que va después del verbo, que nosotros aquí le llamamos predicado, ¿ok? Y tenemos los ejemplos, que era lo que les estaba tratando de explicar ahí arriba, que es I play soccer, you make the homework, we take the bus, ¿ok? Pero eso es con primera y segunda persona. A ver, díganme un ejemplo con el pronombre they. Y un verbo infinitivo, chicos. They student. They study. Study. Ajá. Right now. Map. Oh, okay. Right now. Okay. Okay. Right now. Ellos estudian ahorita, ¿verdad? O ellos estudian matemáticas. En ese caso podría ser otra respuesta. They study right now math. Mathematics. Okay. O math. Es la abreviación de mathematics. ¿Ok? Vaya, deme otra con tercera persona, chicos. He read the book. He read the book. Vaya. Pero entonces, ¿cuál es la regla gramatical que aplica a este verbo? Additional S. Ok, we have to add an S, right? ¿Por qué? Because it's third person. Because it's third person. Perfect. Excellent. Give me another example, guys. She
cooks. She cooks. The chicken. Oh. The chicken. Uh-huh. The chicken. Uh-huh. Vaya, ahora deme uno con eat. It plays with a bow. Okay. It plays with the bow. Muy bien, excelente. Y aquí nos estamos refiriendo a quién, chicos. Con este perrito, un gato, un animalito. Un perrito, un gato, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. Vaya, esa es la que aplica para todos los verbos en tercera persona, menos los que terminan en estas letras que ven aquí. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver. A ver, dígame un verbo que sepan que termine con esas letras, por favor. Si no, lo voy a buscar yo, o lo digo yo. Esto se usa para hacerlo singular. No, vaya, eso sí. Vaya, eso es lo que estamos hablando. Esto se utiliza con terceras personas, ¿ok? Y singular. Teacher, good ear. Go. Go, okay, perfect. She go, huh? She or he. He goes to the school. He goes to the school. Él va a la escuela. Escuela. Y esta es forma afirmativa. Okay, remember. This is affirmative form. Another one with she. She wash. Okay, she wash. The car. She wash. En ese caso sería watches, right? Mm-hmm. Watches the car. The car. Okay, she washes the car. Another one with it. It sleep in. No. Vaya, pero que tienen que terminar con SH, SS. Okay, let's see. Kiss. Its owner. Okay. ¿Qué es aquí? Él besa a su dueño, ¿ok? Que es el perrito besando a su dueño, ¿verdad? He kisses its owner, ¿ok? A su dueño, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Ok, vamos con otra. She fixes the car, ¿ok? Ella arregla él. ¿El que arregla ella? El carro, ¿verdad? She fixes the car. Muy bien. Excelente. Vale, entonces estos son algunos ejemplos en los cuales pues se va a agregar ES. Pero también tenemos otra excepción. Cuando el verbo termine con la letra E, usted son simplemente, y hablamos de terceras personas, usted simplemente le va a agregar la S al verbo. ¿Por qué? Porque la E ya existe. Por ejemplo, si yo digo he takes, como el verbo es take, ya hay una E aquí, entonces no podemos ponerle double E, right? Entonces solamente agregamos S al verbo y dice lo mismo, ¿verdad? Y estamos cumpliendo con la regla gramatical que es para terceras personas. He takes the bus. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Questions? ¿Any doubt so far? Recommendation, no more. My advice, guys, is that you aprenderse have to más study verbos. The rules. No, solamente, no. Sí es necesario, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted se aprenda la regla gramatical. ¿Cuándo vamos a agregar S? ¿Cuándo vamos a agregar solamente S? ¿Y cuándo vamos a agregar el qué? Nada, el verbo, ¿verdad? Porque aquí no se agrega nada. Primera, segunda persona no se agrega nada. El cambio lo sufre cuando estamos hablando acerca de terceras personas. ¿Ok? It's clear. Solamente lo que usted se tiene que aprender es con cuáles terminaciones de verbos usted va a agregar es. ¿Ok? Y cuándo va a agregar solamente una S.
y con cuáles personas usted va a hacer esos cambios, ¿ok? It's clear, guys? Or there is confused? Vaya, si no, ya vamos a practicar para que más o menos ahí vayamos avanzando, ¿ok? Ahorita no se preocupe que no se lo puede meter todo de un solo, pues es comprensible. Esto va poco a poco, ¿ok? With the practice, ¿ok? Don't worry for that. Vaya, pero esto se comprende. Sí. It's clear. Hello, guys. Hola. Hello. Ay, no, los veo asustados, chicos. No terminé de comprender. Bueno, sí, en las que terminan en ese, pero eso no sirve para. Para cuando estamos hablando de terceras personas. Vaya, para hacer el simple present. Simple present. ¿Qué es simple present? Son actividades en presente simple. Prácticamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, I'm studying English. Or I'm studying English. Yo estudio inglés, right? O yo, I teach English. Yo enseño inglés, ¿ok? Eso es simple present, ¿ok? Cuando estamos haciendo oraciones en affirmative form y con el verbo infinitivo, que sería el verbo en su forma base, que no sufre ningún cambio. Solamente que hay reglas gramaticales en cuanto a terceras personas, que dice que nosotros vamos a utilizar el presente simple y vamos a agregar ese al verbo principal con terceras personas, que este sería he, she, él, it. Y vamos a agregar ese, siempre con las mismas terceras personas, a los verbos que terminan con las siguientes letras, que sería O, H, CH, SH, SS, X, and Z, right? ¿Verdad? Esto solo es con esas letras. Ajá, esto es hablando de terceras personas. Pero si nosotros hablamos de primera persona, que es I, you, we, and they, que serían las segundas personas, primera y segunda persona, el verbo no va a sufrir ningún cambio. ¿Ok? Lo voy a poner tal y como es. Por ejemplo, I play soccer. Pero si yo quisiera hacerlo con tercera persona, yo le pusiera she plays soccer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de terceras personas y porque la regla gramatical me dice que a los verbos se les agrega S. Solamente S. Pero cuando hablamos de verbos que terminan con estas letritas que están aquí, nosotros le vamos a agregar S. Siempre al hablando, verbo. Ajá, siempre hablando de tercera persona. Okay. Vaya, aquí tenemos you make the homework. Si yo quisiera decir él hace su tarea, ¿cómo quedaría? He makes the homework. Okay, he makes con S, ¿verdad? Makes. Ajá, y como S ya tiene la E y como se lo termina con las demás, así solo le agregamos S. He makes the homework. The homework. Okay. Vaya, ahora tenemos we take the bus. Ajá, si lo quisiera hacer en tercera persona, chicos, digamos. She takes the bus. Okay. It takes the bus. Or she takes the bus. Takes. Takes. Okay. She? Takes. She takes the bus. The bus. Okay. She takes the bus. Y lo estamos aplicando a la tercera persona. Aquí no se aplica porque son segunda persona y primera persona. Pero con he, she, and it sí se aplica la S, ¿ok? You got it? Yo creo que está más que todo ahorita en los objetos. Donde, como yo es, para mí, creo que se hablaba de otra persona, ¿verdad? Ajá, esa es al igual que we, ajá, de nosotros. Y they pero, también. Y they también, exacto. Vaya. Este, he es de él y she es de ella. Ajá, y estamos hablando de tercera persona. ¿Ok? Ok. Ya lo veo calladito, chicos. No, pero don't worry. We are going to practice, ¿ok? Don't worry. This is simple, ¿ok? You just have to understand with
Which person you are going to use the ES or S, and which person you are going to use just infinitive verb, okay? Todo lo que tienen que comprender, ¿con quiénes van a utilizar los verbos con ES o S y con quiénes van a utilizar el verbo así, la forma tal cual es, okay? Okay. Vale, vamos. Déjenme poder explicar. Vaya, tenemos I, you, we, they, okay? Are you with there? Con esto vamos a utilizar el verbo tal cual es, okay? Digamos, dígame un verbo. Tell me a verb. Play, jugar. Play, okay. Play, eat. Ajá, ¿qué otro? Watch. ¿Cómo? Watch, de ver. Drink, okay, drink. Drink, vaya. Está ahí nomás. No cabe otro. Vaya, con esta persona, esta primera persona, you, we, they, son segunda persona. Ok, así manejémoslo. Con estas cuatro personas vamos a utilizar el verbo tal y cual está. Ok, no sufra ningún cambio. Usted puede decir, I play, you play, we play, they play. Ok, I eat, you eat, we eat, they eat. Okay? I drink, you drink, we drink, and they drink. Is clear? It's clear. Okay, yo juego, yo como, yo bebo. Okay, it's clear. Bye. Ahora vamos con las terceras personas, que es he, she, it. Con estos chicos sí sufre un cambio. Si yo digo ella, él juega, ¿cómo lo voy a poner? Plays. It plays, ok. Plays. Aquí sufre un cambio. Le agregamos ese, ¿por qué? Porque estamos hablando de él, ella y el gato, el perro. O la cosa. Vale, entonces tenemos it también. Tenemos drink. Drink is. También. Y significa lo mismo. Él juega. Él come, él bebe. Ella juega, ella come, ella bebe. Él juega, él come, él bebe. Pero hablando de animales, ¿verdad? O cosas. En este caso estamos hablando de animalitos, ¿no? Entonces, ¿se entiende a dónde vamos a agregar esto? Vaya, ahora... Yes. Sí. Sí, vaya. Ahora vamos a poner una pleca aquí para diferenciar. Ahora bien. Pero como la regla gramatical me está diciendo que esto se aplica para las terceras personas y con verbos que no terminan con estas letritas que tenemos aquí arriba. Que sería la O, la CH, la SH, la SS, la X y la Z. Ok, vale, agarramos el verbo kiss, besar. Si yo digo él besa, ¿cómo voy a decir? Kisses. Ok. He. El verbo base es kiss, ¿verdad? Ajá. Entonces yo, como me está diciendo que termina en SS, entonces a este sí le vamos a agregar ES. Y se pronuncia he kisses. Ok. She kisses. It kisses. Pero si yo este mismo verbo lo aplico a la primera y la segunda persona, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Solamente le pongo el verbo como tal y cual es, que sería el infinitivo y no cambia nada. Solo cambia cuando hablamos de terceras personas. Terceras personas. He, she, it. He, she, it. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Vaya, pongamos ahora el verbo wash, que es otro... Que es otro que termina con SH, que son las letritas que nos están diciendo allá arriba. Wash. I wash. Acá decimos, wash. Yo lavo, tú lavas, nosotros lavamos, ellos lavan. No. Y estamos hablando de primera persona, que es I, y segunda persona, que es you, we, and they. Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo quiero decir que ella lava?
Washing. She washes. Okay. She. Y dale, she washes. Okay. He washes. She washes. It washes. Okay. Si yo quiero decir, la lavadora lava la ropa. Lavando. Es lavando. The washing machine washes. Washes. ¿Por qué? Washes. ¿Pero por qué? ¿Por qué washes? Estoy usando tercera persona. Ajá, ¿y quién es la tercera persona en este caso? La lavadora. ¿Y la lavadora qué es? ¿Una persona, animal o cosa? Cosa. Es una cosa. Usamos entonces it. El pronombre que lo representa es it. It. It pertenece a las terceras personas. Personas. Entonces, por ende, le vamos a poner washes. The clothes. Ok. Lava la ropa. En este caso, no es necesario ponerle el it. ¿El qué? El it. La acumulación de líquido, ya mi mamá le daba. No, el it no, porque estamos, ya estamos poniendo el nombre, que sería washing machine. Entonces no es necesario, ¿verdad? Pero ya se entiende que estamos hablando acerca de la lavadora. ¿Okay? Y se entiende que la lavadora es una cosa y lo representa el verbo it, que es en tercera persona. ¿Okay? Bueno, chicos, tratemos de ponerle mute a los micrófonos porque hay mucha interrupción. Please. Bueno, entonces esto se entiende, chicos. Hoy sí, un poquito más. Hello. Hola, chicos. Sí, sí, ya un poco más. Bueno, ahora vamos a hacer. Yes. Vamos a hacer una práctica, ¿ok? Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Ok, vale. Y tengo acá unos verbos, ok, para que nosotras pues podamos practicar. Miren. Teacher. Dígame. Teacher, ¿cree que me puede regalar unos 6 minutos todavía en parte laboral? Necesito ver un cliente aquí a la vuelta de mi casa. Ok, perfecto. Gracias. Do it. Go ahead. Vale, chicos. Tengo eso. Vamos a hacer práctica. ¿Quieren primero escribirla en el cuaderno? Yes. Vale, entonces lo vamos a hacer así. Yo les pongo el verbo y usted me lo escribe. Y yo les voy a decir el pronombre que van a utilizar. ¿Ok? Vaya, necesito que me escriban una oración con el pronombre I y el verbo live. ¿Qué significa live? Vivir. ¿Ok? Y si le digo, I believe, I can touch. Teacher, está en mute. Microphone is mute. Sorry. Ok, si gustan me lo escriben en el WhatsApp para ver la participación de todos. Así voy viendo y vamos corrigiendo tal vez mistakes o errors of spelling, right? ¿Qué es spelling de escritura? ¿Finish? Yes. Ok, vamos con el segundo. Yes. Okay. You are going to write a sentences with the verb open. That means abrir. And the subject she. She. Okay, I live in Cuscatlán. Muy bien. Jacqueline Yvonne. El otro es she. Okay, y el otro era open.
Ok, voy a revisar los mensajitos en el chat del grupo, de la reunión, please. Para que sí lo voy viendo aquí mismo. Vamos a ver quién se desconectó. Ok, está bien, Marvin, no se preocupe, entiendo. Ok, she opens. Ajá. Muy bien, chicos. Recuerden que tienen que agregarle ese cuando hablamos de terceras personas. Ok, en ese caso sería she opens the window o she opens the door. Ok. Eso, así es. Muy bien, excelente. Vaya, finish. Ok, let's go with the other verb. Ok, vamos. Save, ¿qué es save? A ver. Guardar. Ok, save. No. Save qué? Vender. We're talking about money, ok, save. Ok, make a sentence with the verb save with the personal pronoun he. He. Okay, you see it? Okay, perfect. Okay, he saved, saves, He saved the money in the bank. Okay, perfect, Peter. Excellent. He saved the money in the security box. Okay, Jenny Vasquez, excellent. Who else? Finish? Everybody already finished? No? He saved the child. Okay. Él guarda el chico. Sí, pero es más que todo para cosas, para guardar las cosas. Okay. He saved the, ¿qué? The computer, okay, he saved the wallet, something like this one. He saved the keys, he saved her money, okay, perfect. He saved all his purse, okay, he saves. Pero ¿qué guardó en su cartera o en su bolsillo? Las monedas, ¿verdad? Puede ser coins, right? O maybe, qué sé yo, los aritos, la cadena, puede ser un montón de cosas, ¿verdad? He saved all his money. Okay, he saves the money in the wallet. Okay, remember that you had to add S with third person. Okay, don't forget that. Okay, let's continue with the other guys. The verb what? Pray. Pray. Okay, pray. With the personal pronoun we. We. Okay, we pray to the Lord. Okay, perfect. Excelente, Jenny. Okay, we pray every day. We pray in the house every day. We pray to the Lord. Okay, perfect. We pray in the morning. Okay.
We pray every day in the morning. Okay, we pray together on Saturdays. Uh-huh, okay, perfect. At the church, right? Do you know what does church mean? Church mean? La iglesia. Iglesia. Exactly. We pray before going to sleep. Exactly. That it is, okay. We pray for our family. Excelente, Cindy. Muy bien. We pray at night. Okay, perfect, Rubén. Excelente. Muy bien. Sigamos. Everybody already finished? Okay, we play basketball. We pray. We pray. Es pray, Janet. Pray es rezar. Okay. Okay. We pray priest. Okay. Rezamos a qué? Jacqueline Yvonne. Okay, hola. Se me cruzaron las palabras. Okay. Vaya. Okay, vaya. Vamos con el otro, chicos. Go ahead. The verb plant. Okay. Plant. ¿Qué es el verb plant? With the subject I. We want to pray every day at church. Okay, muy bien, excelente, Josué. Sigamos con el siguiente verbo que es plant. Plant, plant, plant. Que es plantar, okay? Plant. I plant more flowers. Okay, excellent, Abner. Okay, next. I plant roses in my garden. Okay, Jacqueline, Janet, excelente. Who else? Gracias, teacher. Okay, perfect. I plant tomatoes. Okay, plant tomatoes. Excellent. Okay, I plant what? Carla y Ari. Okay, I plant girasoles. Other girasoles. Okay. ¿Qué más? I plant sunflowers. Esas son girasoles. Sunflowers. Ok, excelente, chicos. ¿Qué más? I plant roses. Ok, perfecto. Vale, excelente, chicos. Y así podemos nosotros ver más ejemplos y usted solamente lo va a aplicar con la regla gramatical. Vaya, by the way, chicos, antes de que me olvide, se me estaba olvidando pasar la lista, chicos, ok, la vamos a pasar ahorita mismo porque necesitamos, pues, ver, ¿verdad? ¿Quiénes vinieron, quiénes no? Ok. Bien preocupada. Déjenme buscar aquí un ratito. Bien. Luego continuamos con eso, ¿ok? Y con la misma acá está. Y yo le decía, corrando, hermana, corrando. Vamos a ver. Permítame. Vale, lo voy a ir llamando y ustedes, pues, la misma dinámica. A ver, dicen preso. Or here, right? Ok. Vamos a ver, ¿dónde estás? Trabajaban en la misma. Ay, si me oyen un poquito tapada la nariz, es porque ya saben que estoy un poquito mal de la gripe, entonces, anyway, right? Modo. Vaya, chicos, voy. Bájémosle un poquito o pongámosle mute a los micrófonos hasta que nosotros hablemos, please, porque hay mucha interrupción. Vaya, Abner, Adoni, Molina Hernández. Present, ok, perfecto. Cindy Janet Goches Quintanilla. Present, teacher. Ok, Elmer Danilo Carranza Rivas. Elmer Danilo Carranza Rivas. Present, teacher. Ok, perfecto, Elmer. Freddy Eliseo Martínez Lozano. Freddy. Ok, vamos. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Okay, it's not here.
Vamos con la siguiente, que es Jacqueline Roxana Martínez. Present, teacher. Ok, perfect, Roxana. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Present, teacher. Ok, Jacqueline Janet López. Present, teacher. Ok, perfect, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. It's not here. Ok, let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Ok, perfect. Carla Idarí Castillo Viera. Here, teacher. Ok, perfect. Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian Raquel. Bueno, Lilian se conectó un ratito, ¿verdad? Me parece haberla visto ahí. Marvin Ernesto también se conectó pues por problemas de energía y se le acabó la carga. Ok, perfecto. Aún sigo acá. Ah, ok, perfecto, Marvin. Noé Orellana, sí, ¿verdad? Omar Seth Galicia. Omar. Ok, perfecto, Omar. Vamos con el siguiente, que es Peter Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Ok, perfect, Peter. Rocibel Ventura. Rocibel Ventura. Here. Ok, Rubén Style Ayala Morales. I'm here. Ok, Janet Araceli Méndez Escamilla. Present, teacher. Ok, Janet. Jenny Esmeralda Vázquez León. Aquí estoy. Aquí estoy. Ok, perfect. Tulio Antonio Moya Maravilla. Tulio. Tulio. Present, teacher. Ok, perfect. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. Ok, guys. So let's continue with the present class. Present. Aquí está. Ya lo escuché. Hoy hemos participado un poco más. Tenemos más participantes. Ok, perfecto. Ok, present antes de llegar a la zona. Ok, vaya. Ok, perfecto. ¿Se entendió lo que les dije, chicos? Vaya, planted many flowers. Planted is in past. Ok, remember that we are talking about simple present. Ok, acciones en presente. El pasado, el ed se ocupa en pasado, que sería planté. Ok, vaya, solamente ese tip. Ok, perfect. Ok, let's continue. ¿Se entendió ahora cómo más o menos vamos a manejar la cuestión de los ES, S o no S? Yes. Sí. ¿Cuándo vamos a ocupar el verbo en infinitivo sin ningún cambio? Con primera, segunda persona, que sería I, you, we, and they, ¿ok? ¿Y cuándo vamos a utilizar la regla gramatical, que sería agregarle S al verbo o S? ¿Con cuáles personas vamos a ocupar eso? He, she, and it. Terceras personas. Exactly. ¿Y what are the third person, guys? He, she, and it. Ok, perfect. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Sin miedo. ¿Hay alguna regla, excepción? Sí, pues son las que hemos estado dando, de que si terminan con las letras CH, O, SH, X, Z y SS. Si los verbos terminan en esas letras, nosotros vamos a agregar ES cuando estamos hablando de terceras personas. Pero si usted los va a ocupar con primera y segunda persona, no se les agrega absolutamente nada. ¿Ok? Esa es la regla gramatical que tenemos que aprendernos. Ok, teacher. Ok, perfecto. ¿Algo otras preguntas, chicos, acerca de eso? Si no, seguimos practicando con los verbos. No se preocupen. Questions? Let's continue. Ok, perfect. Vaya, vamos a compartir pantalla de nuevo, chicos, para seguir con lo demás de la clase. Vaya, entonces, eso sí is clear right now, right? Ok, vamos. Y como ustedes ya saben, siempre hay
estructuras negativas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a elaborar la estructura negativa del simple present? Pues esto lo vamos a elaborar utilizando el does, ¿ok? Plus, sería plus el not, ¿verdad? Que me faltó. Más. Ok, bye. Entonces tenemos que tener un sujeto. El verbo do or does depende de qué persona estemos hablando, si es en primera o segunda persona o si es en tercera persona. Con primera persona vamos a ocupar do, ¿ok? Con segundas personas también vamos a ocupar do. Y con terceras personas vamos a ocupar does, ¿ok? Pero como nos están diciendo que es una estructura negativa, nosotros tenemos que agregarle la palabra not. O utilizar la contracción, que en este caso sería, en terceras personas, sería doesn't, ¿ok? Doesn't, ¿ok? Y en segunda persona sería don't, ¿ok? Pero las dos son válidas. Entonces la estructura sería la siguiente. Sería el sujeto más verbo do or does, más la palabra not, más el verbo principal, más el complemento, que en este caso sería el predicado para nosotros. Ok, y tenemos algunos ejemplos acá, miren chicos. Tenemos ejemplos con primera persona que sería I don't like pizza. Tenemos un sujeto que es I, tenemos el don't, que representa el do, más la palabra not, y tenemos el verbo principal, que en este caso sería like, que es gustar, ¿verdad? Y el complemento sería pizza, ¿ok? Entonces, así como estamos elaborando la forma negativa. Y tenemos el otro que es you don't like pizza, ¿ok? We don't like pizza. They don't like pizza. Ahora bien, viene la diferencia, chicos. Acá tenemos lo que es terceras personas. En este caso nos están diciendo que con terceras personas nosotros ocupamos la forma del verbo doesn't. Ya no es do, es does. Más la palabra not contractada se pronuncia doesn't. ¿Ok? He doesn't like pizza. ¿Ok? She does not or she doesn't like pizza, ¿ok? It doesn't like pizza. Vaya, aquí están de las dos formas que lo podemos hacer, ya sea la forma separada o la forma contractada. Pero ustedes me van a decir, teacher, ¿pero por qué estamos hablando de terceras personas y el verbo tiene que llevar ese, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, chicos? Yes. Sí. Ajá, pero aquí hay una cuestión, chicos. Como nosotros ya tenemos la S acá con el verbo auxiliar, que sería doesn't, la otra S en el verbo principal ya no es necesaria, la absorbe. ¿Okay? Esta S es la que tenía que ir aquí. ¿Ok? Cuando hacemos la forma negativa. ¿Ok? Igual aquí. She doesn't. ¿Ok? She doesn't like pizza, y el verbo queda tal y cual es en su forma infinitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el does ya le puso la S que le faltaba acá. ¿Sí? It doesn't like cookies. ¿Ok? Si fuera afirmativa, sí llevaría la S. Si fuera afirmativa, sí llevaría la S. Por ejemplo, si decimos he likes pizza. Ok. He likes pizza. Ok. Ok. Acá, she likes pizza. Okay. And so on, right? Y así, chicos. It likes cookies. Ok. Esta es la diferencia, ok. Eso es todo. Dígame. Si quisiera decir entonces, ¿te gusta la pizza? Sería he likes pizza. ¿Te gusta la pizza? Pero como afirmación, ¿verdad? Afirmación. No como pregunta. No como
No como pregunta. No como pregunta, porque ya vamos a pasar a lo de la pregunta. Solamente quiero saber si esto está claro, chicos. ¿Sí? It's clear. Okay, it's clear. Are you sure? Are you sure? ¿Están seguros? I'm sure. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos con los verbos. Quiero ver. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita, chicos, y vamos a practicar. Esto es pura práctica. Usted así va a manejar eso. Entre más práctica tiene, mucho que mejor. ¿Ok? Vale, ahora vamos con este verbo. Pero la cuestión es que ahora lo vamos a hacer con este verbo y lo vamos a hacer en forma negativa. ¿Ok? El verbo return. ¿Qué es return? Retornar. Como cuando usted retorna a su casa, ¿verdad? O del trabajo o de otro país. Lo vamos a hacer con, el pronombre I, pero en la forma negativa. Escríbamelo ahí en el chat, please, con el verbo return. Pasen para que me das Miss off my microphone. Es que lo desactivo porque tengo un poco congestionado la nariz y a veces tengo que hacerle y me van a oír que estoy moqueando, así que ni modo. I'm sorry for that, okay? So it's return, okay? I don't return my work, okay? Yo no retorno de mi trabajo aún, ¿verdad? I don't return all my work yet, okay? No retorno de mi trabajo aún. Okay? I don't return this weekend, okay? No llego este fin de semana, muy bien. I don't want to go back to work, okay? Return, okay, guys? I do not return play soccer. Ok, no vuelvo a jugar soccer, pero es como que lo estamos ampliando un poquito como de retornar de un lugar a otro. No de volver a hacer algo. I don't return at my work. Ok, perfecto. Yo no vuelvo a regresar a mi trabajo. So you are going to give up, right? Te vas a dar por vencido y vas a renunciar al trabajo. I don't return to my house. Okay, no regreso a mi casa. Puche que se pelearon y ya van a ir a vivir a otro lado. I don't return at my home soon. Okay, no regreso a mi casa pronto. Muy bien, excelente. Okay, who else? I don't come back on time tonight. No, that's no, Carla, you have to use return. I don't return back on time tonight. Ok, no voy a regresar a tiempo esta noche. I don't return to the studio. Ok, bueno, vamos a ver a Bad Bunny, ¿verdad? Fueron a ver a Bad Bunny. Ahí con el gatito. No. No. Es el puro neoyorquino. I don't return on the road. Ok, no vuelvo a retornar a la carretera. Ok, I don't return speaking. Ay, no, groseros. No me digan eso. Yo no vuelvo a retornar to speak English, pero tiene que ser return de un place, ok? De un lugar, no de una acción, ok? Sí, Omar. Sí, de bueno, entonces, sigamos. Let's continue, guys. Ok, vamos a ir con otro, chicos. Déjenme ver. The verb look. Look se entiende como buscar. Y look, ¿verdad?
Pero es más que todo para buscar algo. Por ejemplo, I look for someone else. Yo estoy buscando para alguien más in my life, right? Ah, fue a Sánchez Kirk. Estoy buscando a alguien más en mi vida, ok? You can say that, right? Or I'm looking for my keys. Yo estoy buscando mis llaves, chicos. Entonces, usted de esa manera lo va a utilizar. Y lo vamos a utilizar con el pronombre she. O puede ser también ella luce, se puede traducir también como lucir, de appearance, ok, de apariencia. Puede ser como se mira en determinada situación, o como anda vestida, o como se mira triste, se mira, etcétera, etcétera. So you can use it in that form, ok. Look. She does not look friends. Ella no mira amigos. No tanto, es como más para frecuentar, ¿verdad? She looks so beautiful. She doesn't look so good yesterday. Could be the example, right? Tiene que ser en negativo ahorita. Ajá, en negativo. She looks very good. Okay, that's okay, but you had to do it in negative form, Tulio. You had to add doesn't look very good. No, it's not. She is looking for her bag. Sí, pero looking es gerundio, es endoando. Tiene que ser en forma infinitiva, el verbo tal y cual está. Solamente le va a agregar S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de terceras personas. Ok, she doesn't look good today. Ok, perfect, Carla. She does not look my car new. Ese tiene que estructurarlo un poco mejor, Elmer, ok. She doesn't look your shoes, more or less, okay? She doesn't look fancy, okay, Janet Mendez, okay? She doesn't look for a new job, ¿eh? Miss, ¿por qué no está bien mi oración? Which one? She does look your shoes. Vaya, porque estamos, es el verbo ver, ella no ve mis zapatos, ¿verdad? Eso que sí se pone. No, como entendí que look es como buscar. Ah, look for. Entonces tendría que ser look for. Ok. Ok. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Este, teacher, y en caso de la mía, ¿qué dice este? ¿Dónde qué le hice? Uy, ah, se me permítame, ¿a dónde está la suya? Ella no luce. ¿Por dónde está? Elmer, no te encuentro, Elmer. Elmer es. She doesn't look my car. New, nuevo. Mi carro, ella. Ella no ve mi carro nuevo. ¿Eso sí quisiste poner? Sí, sí, de hecho, eso fue lo que yo puse. Vaya, pero look es como ver de apariencia o ver este, cómo te miras de algo, por ejemplo. She doesn't look very well. Ella no luce muy bien. Ella se mira como triste. O she looks sad. O she looks like busy. Se mira como ocupada, worried. El look es para denotar apariencia. Ajá, pues como que está viendo algo. Por ejemplo, sentimiento, está viendo algo. She doesn't look. ¿Quiero ver? Beautiful, por ejemplo. Ajá, she doesn't look beautiful. Está bien. Ajá. Pero si usted quiere decir que ella no ve o no busca o está buscando, ¿verdad? No encuentra el carro nuevo, usted puede poner look for. Ajá. ¿Okay? Que sería ya un verbo más, como le digo, estructurado. ¿Verdad? Uh-huh. Look for. Estoy buscando el carro nuevo. ¿Ok? Uh-huh. Okay. Para... Well. Look. Para lucir o... Como dicen las chicas, voy a mejorar mi look. Ajá, voy a mejorar mi look, como mi apariencia. En ese correcto caso significa apariencia. Acuérdense que como verbo significa una cosa y como nombre significa otra. Look se puede interpretar de varias maneras dependiendo del entorno en el cual estamos hablando. Por ejemplo, si tú dices, I'm going to renovate my look. Ok, si tú dices que vas a renovar tu look, es como que tú vas a renovar tu apariencia. Se toma el look como nombre. Ok, porque renovate es el verbo principal, ¿verdad? Y entonces look está funcionando como nombre.
Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, okay. Look for es más que todo buscar. Look es como de ver que ya se mira tal cosa, se ve, oh, it looks like it's going to rain, ¿ok? Se mira como que va a llover. Ya. Yeah. Yes. Ok, perfect. She doesn't look your ok, this is the other one. Ok, let's see the other ones. Vamos a ver, te quedan otros 7 mensajes. She doesn't look elegant. Ok, perfect. She doesn't look pretty without makeup. Pero se les olvidó poner el look, guys, aquí. She doesn't look pretty without makeup. Ella no luce bonita sin maquillaje. Okay. Fíjense que no sé por qué. Yo soy la que escribió eso. No sé por qué estoy teniendo problemas con mi teclado. Escribo cosas y me las borra. Es que a veces hace corrección. Pero es porque a veces está probando para español. Pero no sé, la verdad, porque sí te faltó el look. Porque pretty se entendería como bonita, como un adjetivo, ¿verdad? Pasa que tiene autocorrección, quizás. Ajá. But she doesn't look elegant. But eso está bien estructurada. She doesn't look for my keys. Ella no está buscando mis llaves. Okay, perfect. She doesn't look for her wallet. Okay, she does not look her telephone. Okay, perfect. Excellent. Okay, let's continue. Okay. Let's continue. Okay, the verb. Pull. Pull with the pronoun we. En forma negativa. Negative form. Pull. Pull. Pull es alar. Oh, okay. Alar. Miren que estaba hablando el burrito. Okay. Okay, perfecto. Subject we. We, ajá. En forma negativa, chicos. Thanks. Ajá, we doesn't pull others people, okay, no hablamos otras personas, we don't pull my car, but we doesn't, no es correct, okay, remember that we is second person, okay, so that means we are going to use don't. We don't pull my car, okay, perfect, nosotros no hablamos el carro, muy bien, excelente, Abner. We don't pull the dog. Okay, perfect. We don't pull the string. Okay, we don't pull my horse. Okay, perfect. We don't pull her hair. Excelente, Carla. We don't pull the motorcycle. Okay, excellent, Peter. Nice. Is correct. We don't pull the car or we don't pull the pull. Yeah, sorry, don't. My car. Both are okay. Okay. Las dos son correctas. Thank okay. You. Okay. We don't pull for the what? For the new car. Se me okay. Fue mal. Nosotros no jalamos el carro nuevo, ¿verdad? Pero quitémosle el for ahí. Jacqueline, Janet, quitémosle el for y así está súper correcta, ok, excelente. Okay. We don't pull. Se me fue la. Janet con un palito jala la ropa. Pulas con una varita, con un ganchito. Ok, Jacqueline, we don't pull the monkey, ok, the monkey. Ok, we don't pull the cat, ok, perfect, we don't pull, ok. Who else? No? Nobody else? Ok, perfect. Vale, chicos. Y el de last one, el último. Remember. Oh, with okay. The personal pronoun he. Remember. You already okay. Know what is remember? ¿Recordar? ¿Recordar? Exactly. It's like the okay. One I said, I don't remember, guys, and you have to remember to me, okay? Tell me. Do you remember me? Okay. Pero con el pronombre, ¿qué? ¿Les dije? Pronombre oui. He. Negative. He en negative. Ok, negative form.
He doesn't remember to study. Okay, aquí tenemos dos verbos juntos y lo tenemos que separar por un to. Okay. Porque no pueden ir así. Okay. Okay, to. Entre los dos verbos. Okay. He doesn't remember his name. Sería en este caso, Jacqueline. He doesn't, porque estamos hablando de tercera persona, que es él. Okay. He doesn't remember the movie. Okay, excelente, Peter. He doesn't remember that night. No se recuerda esa noche. Está bien. Excelente. Buena oración. He doesn't remember. Okay, that night. He doesn't remember where he left the kid. Exactly. He doesn't remember my birthday. Okay, I know. Ya perdiste. He doesn't remember what he did on Friday. Okay, no se recuerda que hizo el viernes. Okay. Okay, who else? Remember. One moment. He does not remember his class. Okay, he doesn't remember old school. Okay, excelente, Ivonne. He don't remember the class last week. Uh-huh. He doesn't remember the birthday for father, for his father or her father. Okay. Okay. He doesn't remember the story. Okay, perfect. He doesn't remember the Friday class. Excelente, Rubén. Vamos bien, chicos. Okay. Vaya, hasta aquí lo vamos a dejar porque we are on time and we need to make this activity, okay? He doesn't remember the birthday, okay, Omar, muy bien. Creo que eres tú, Omar. Sí, exacto. Affirmative, okay, perfect. So let's share the screen, okay. Let's continue, guys, with the explanation. Creo que más o menos lo manejamos. Ya vamos a tener más práctica para poder mejorar eso, ¿verdad? Del don. Ahora vamos, bueno, miren, aquí está la forma afirmativa que les estaba hablando y aquí está la forma negativa, que es la que acabamos de ver. Pero también tenemos la forma interrogativa que se construye con el verbo do or does, ¿verdad? Depende de la persona que estemos hablando, siempre se va a manejar esto, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos preguntas? ¿Qué es lo que pasaba con el verbo to be, chicas y chicos? Is it our principal? We change the position of the verb and then end the subject. Pues lo mismo pasa aquí. Nosotros cambiamos el verbo principal, o en este caso tenemos un auxiliary verb que es el verbo do or does. Y el sujeto que en este caso es I, ¿verdad? Aquí tenemos todos los pronombres personales. Y la primera es do I live? Yo vivo. Aquí hay un error, ¿verdad? Spelling. Ok, do you live? Sería aquí. ¿Tú vives en Zaragoza? Does he live? He live en San Salvador, right? Y does siempre, mire, van con el ES. Como el verbo termina en O, ¿se acuerdan la regla gramatical, verdad? Que los verbos terminados en O se les agrega ES, ¿verdad? Entonces, do es uno de ellos y por ende se les agrega es cuando estamos hablando de terceras personas. Y en este caso nos queda así. Does he live in San Salvador? Does she lives in San Salvador? Does it love? Él ama o ella ama, que sería el animalito, ¿verdad? Do we live in San Salvador? ¿Nosotros vivimos en San Salvador? Do you live in San Salvador? ¿Ustedes viven en San Salvador? Do they live in San Salvador? ¿Ellos viven en San Salvador? Entonces aquí vienen las respuestas cortas, que es lo que estábamos hablando la vez pasada también, con el verbo to be, que en este caso sería yes, I do, o no, I don't. ¿Ok? Por aquí lo vamos a poner, chicos. Que sería la respuesta, yes, I do, o
No, I don't. Ok. Y lo mismo es para las demás respuestas. Aquí puede ser el verbo, el pronombre I, you, he, she, it, ¿verdad? Lo único que en estas, las terceras personas, siempre va a ir el does en vez del don, ¿verdad? Entonces sería en terceras personas, yes, she, yes, perdón, yes, she, yes, she does, o no, she doesn't, ok, doesn't, y así sucesivamente. Siempre vamos a llevar esa estructura, así como se pregunta, así se responde. Y esta sería la respuesta corta. Pero si usted la quiere hacer larga, usted va a hacer yes, she lives in San Salvador o no, she doesn't live in San Salvador. ¿Ok? Is clear? Or is confused? Tengo una pregunta, teacher. Ok, tell me. En este caso, las preguntas son positivas, por así decirlo. Sí. Y para hacer preguntas negativas sería igual que las respuestas negativas. Vaya, porque como en este caso la pregunta es general, ¿verdad? Ajá. Pero la respuesta te la va a hacer ya sea negativa o ya sea positiva. Porque si dices, ¿do you live in San Salvador? Si yo vivo o no. Yo no vivo en San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Y si quiero preguntar en negativo. Por ejemplo, don't you live in San Salvador? No, pero es como que estás afirmando algo, ya te anticipo, le estás diciendo que no vivas, entonces, ¿cómo sería como una afirmación? No sería más una pregunta, ¿verdad? Okay. Entonces, es, la pregunta es como en general, y eso es lo que te va a hacer lo negativo o lo positivo. De acuerdo. Vaya, ¿preguntas? ¿Otras preguntas, chicas? O sea, la pregunta nunca va a ser en negativo, sino que siempre va a ser en positivo. Porque si tú dices, y no vivís en San Salvador, vos, o sea, como decir, pues chicas, como que le estás afirmando, ya le estás anteponiendo la respuesta. A ver, como no me dijiste que vivías en San Salvador. O sea, sí se puede hacer, pero es más viable esta. Ese sería como lo que usted, el ejemplo que pone. Por ejemplo, pues nosotros tenemos la mala costumbre que nosotros afirmamos la pregunta. Ajá. Por ejemplo, le digo, mira, sí. ya no viví como sorpresa. Mira, ya no viví en San Salvador. Hoy está viviendo en tal lugar. Ya ahí está la pregunta. Hoy está viviendo en tal lugar y le hace la interrogante. O puede ser, es que a veces la forma como nosotros estructuramos las preguntas, ¿verdad? Ajá. Que es como que nosotros no utilizamos la forma correcta de estructurar esa pregunta, sino que vamos con la afirmación prácticamente, ¿verdad? Ajá. Ya como que vamos sentenciando a la persona. Como curiosidad, digamos. Ajá. Como curiosidad. Sí, nosotros usamos también el de caliche, va con así. Exacto. Eso es. Es el caliche. Es que no. Eso es. Vale. Y que no viví en San Salvador. Pues así. Pochica. Entonces, no, ¿verdad? Entonces la pregunta se estructura y la respuesta a la que te dice, no, mira, ya no vivo en San Salvador. Hoy decíame, ¿do you live in San Salvador yet? Es como que diga, mira, ¿vivís en San Salvador aún? Vaya, esa es la pregunta real todavía, ¿verdad? Porque ya se sabía que vivía en San Salvador, pero tal vez ella o él se movió a otro lado. Entonces, la forma correcta es decir, ¿do you live in San Salvador yet? ¿Aún? ¿Vivís en San Salvador aún? Yes, I do o no, I don't, right? ¿Sí vivo o sí lo hago o no lo hago? O yes, I live in San Salvador o yet or no, I don't live in San Salvador anymore, right? Que sería la respuesta más larga, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende cómo más o menos se maneja la cuestión? Ya pues no usemos caliche. No tiene que ser caliche, tiene que utilizar la gramática. Ok, otra pregunta, chicos. Questions, guys. Más preguntas, chicos. ¿No?
No. Vale, entonces les voy a mandar un video al WhatsApp, chicos, y vamos a visitar este lugar, ¿ok? Vamos al WhatsApp group, ¿ok? Vamos a ver. Espérense que me cargue esta cosa que no me quiere cargar. Y ya se los envío. Y luego vamos a pasar a la última actividad, que sería la que tengo acá atrás. Permítanme que no se me copie bien esta cosa. Mientras se cargan, ¿alguien conoce, acuerda estos billetes? Va ahí, es conocimiento general, dice. Uy, parece que se me está cargando. Son 10 pesos. ¿Qué es eso? Es que veo bastante gente joven aquí. Ajá, bastante gente joven. Qué bárbaro. Sí, todavía. Que nos comemos los años es diferente, pero jóvenes se aprovechan. Pero ahí dijeron, ¿qué es eso? Vaya, ahí está. ¿Qué es eso? Vaya, para la próxima. Le queda de tarea de investigar. Vale. ¿Qué es eso de verdad que es? Señálame que ve. Ay, sí, hombre, el billete de 10 colones. Ahí está otro, de los otros. ¿Ve? El primero nunca lo mira, tocó. Ya tenés un buen billete, pues si lo vas a cambiar al banco. Ese era el billete que se ocupaba antes de que dolarizaran El Salvador, Carla. Sí. Esa era nuestra moneda. Ese era el colón. Exacto. Hasta hoy veo un billete de 10 colones. Sí, en serio. Wow. A ver si conseguís la moneda de Colón, pero la gana. ¿Cuántas calles, gente? Teacher, yo tengo de todas. Tengo como 10 libras en puras monedas. Ahí hay desde 5 centavos, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos de Colón de la Bambita que decía. ¿Tenés colección entonces? Yo tengo de todo. Tengo billetes de a 200, de a 100. De a 25, de los de a 50, de los morados. De a 2 no tenés. También de a 1, de a 1. Sí, existen de a 2. Tengo de a 2, de a 1. Yo tan solo he visto. De a 2. Vaya, chicos, we are on time. Vaya, entonces ese link se lo voy a dejar de tarea para que lo vean. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, que es, ustedes preguntarán, ¿y la maestra por qué tiene esos cuadros de colores allá atrás? Y es porque vamos a jugar. Master. Vamos a jugar el ahorcado, niños, ¿ok? Y we are going to practice spelling, ¿ok? Vamos a practicar el spelling y vamos a recordar un poco acerca de las occupations. Vaya, yo les voy a decir, me voy a parar aquí, no me voy a ver. Si ando vestida, no voy a creer. A veces ando con short, pero si me he puesto. No, Elber, no sé. Vaya, se mira bien acá, más o menos. No se ve. Hay que bajar la cámara. Santo Dios, no, pero no, no me refiero a la pizarra improvisada. Vale, chicos, estos cuadritos simbolizan el número de letras que tiene cada palabra. Vamos a evaluar occupations, ¿ok? So, you are going to say the letters that belongs to this word. You are going to think about it and you are going to think, which word or which occupation has 1, 2, 3, 4, 5, and 6 letters, ¿ok? Ustedes me van a ir diciendo, letras, y yo les voy a decir si es sí o no, y la vamos a ir escribiendo, y si no, pues se van a ir haciendo el ahorcado por aquí, de este lado, ¿ok? Si no, okay. Se van a ahorcar. Vamos a poner un poquito más lejos acá para que puedan ver. ¿Ok? ¿Se miran? ¿Sí, sí? Yeah, sí, ¿verdad? Yeah. Ok. Vale, let's practice, ok, díganme, a ver, díganme, traten de adivinar, díganme una letra en inglés, K. A. Oh, yeah. No. L. No. Way. Oh. Way or why? Way. Why, que es la Y, ¿verdad? Why. Sí. No. N. Ok, oh, me dijeron oh. Por ahí, ¿quién dijo oh? Yeah. Ok, no. Sí, tiene dos O. Sí. Hey. Hey, no. Sí. L. L. D. No. D, yes. It has a D. It's doctor. No. Exactly. Doctor. It's a doctor. Yeah, it's a doctor.
Ok, bueno, antes ya se le iba a poner esa música aquí, miren. Pero la voy a poner. La segunda, ok. Let's continue with the second one, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. It has 7 letters. Tell profession. Me. It's a profession, ok. It's okay. A profession. Teacher. What? Teacher. M. Ay, no se vale. Teacher, ok. It's correct. Teacher. Muy bien. Okay, easy. Easy, right? It's a piece of cake. Get on a piece of cake. ¿Qué significaba piece of cake? ¿Listas? Pan comido. Pan comido. Oh, okay, sorry. Exactly. Oh, super fácil. Okay, but let's continue with the last one, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Nurse. Nurse. Santo. Muy fácil, se las pongo. No, okay, voy a cambiar, voy a poner otra más. Más difícil, ok. No es, muy bien. Bueno, juguemos otra, ¿verdad? Ya lo voy a poner más difícil porque muy rápido termina. Vamos a hacerlo con amarillo, ok. Vale, déjenme ver. Let me think. déjenme ver, ok. Ok. Okay, perfect. That's it. Díganme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 letter. V? No. Oh. Uh-huh. Six letter. Six letter, okay. Okay. E? A? E. ¿Quién dijo E? E. E. Okay, E. Mm-hmm. E. Mm, W? Yes, of course. Cashier. No. Tenía W. I hate yes. W. Low. Yes. Waiters. Lawyer. 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 Okay. You're so pretty good in this, guys. Okay. Son muy buenos en estos. Pretty good means muy buenos en eso. Okay? Evitamos el suicidio en masa. No, demasiado. No me dan chance. No voy a, ya voy a hacer actividades más difíciles entonces. Excellent. Okay. What time is it? I love my life. I love my life. 9:45. 9:45. Okay, let's pass the other list, and then I'm going to give the feedback to the person that corresponds this in this class. Okay. Okay. Vamos a pasar la lista, okay, chicos, y luego me voy a quedar con la persona que le corresponde a ese día. La vez pasada nos quedamos con Ivonne, ¿verdad, Ivonne? Yes. Si no mal recuerdo. Ok, entonces la persona que va después de ti es la que se va a quedar ahora. Si no está, pues vamos a llamar a la siguiente y así vamos a ir, ¿ok? Vale, chicos, vamos a pasar la lista. Déjame ver. Ok, perfecto. Vamos a volver a llamar a los chicos para estar seguros que están aquí. Ok, Abner, Adoni. Present. Ok, Cindy, Janet. I hear teacher. Okay. Elmer Danilo. Present teacher. Okay, perfect. Freddy Eliseo. No. Okay. Guillermo Isaí Delgado Rojas. No. Jacqueline Roxana Martínez. Present teacher. Okay, perfect, Roxana. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Present teacher. Okay, perfect, Jacqueline. Jacqueline Janet López. Present teacher. Okay, perfect, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. It's not here. Okay, let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present teacher. Okay, perfect, Ulises. Carla Hidari Castillo Viera. Here, teacher. Okay, Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian, sí, estaba, pero se despidió, me imagino, entró un ratito y se despidió. Ok, Marvin Ernesto Guerra Calderón.
Marvin tuvo problemas. Ok. Noé Orellana Escobar. Present teacher. Ok. Omar Seth Galicia López. Present teacher. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Present teacher. Rosibel Ventura Peña. Rosibel. Present teacher. Ok, Rosibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Present teacher. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present teacher. Jenny Esmeralda Vázquez León. Tulio Antonio. Present teacher. Ok, Jenny Esmeralda, muy bien. Tulio Antonio Moya Maravilla. Tulio, are you there? Vaya, ahí se hubo problemas, Tulio. Ok, guys, vaya. Bueno, ¿les gustó la clase? Muy bonita. So interesting, right? Más que todo el juego en que me ganaron. Es muy bueno. Voy a poner juegos más difíciles, demasiado, muy rápido me ganaron. Yo lo quería ahorcar. Teacher. Vaya, regálame. Ok, no, mira, tenés dinero ahí, fíjate. ¿Te vas a cambiar al banco? Te dan una buena cantidad. No, se lo cambio al banco, ¿eh? Uy, si tenés la colección entera, Elmer. Vaya, conózcalo, chicos. Dato general. Vaya, dato general, el billete de Colombia. Comercial, dicen. Esto eran los billetes de antes. Vaya. Ajá, dígame. Today finish unit one. No, we finish unit one the last week. Today we start with unit two. Remember that you have to make the homework from unit two. Homework one from unit two. Okay, homework in number six. Ajá. Vaya, tiene que hacer la tarea número uno de la unidad dos, okay? Vean que van a entrar a la unidad 2 porque la unidad 1 la finalizamos la semana pasada. Recuerden que esta semana vamos a tener el midterm, que sería el examen, ¿verdad? De mediado de curso. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que estar seguros de lo que estamos dando. Por eso, si usted tiene una duda, por favor, hágamela saber. Si no, pues yo voy a tratar de enviarles material para que usted pues termine de comprender lo que se ha visto en la clase. Y si quiere alguna ayuda durante la semana me puede escribir al WhatsApp, no hay ningún problema. Yo con gusto los puedo ayudar. Es que le consultaba porque estaba viendo en las tareas que la tarea 6 ya es prácticamente de la unidad 2, Daily Routines. Ajá, entonces esa es. Ok. Ajá, esa es. Esa es la, porque ahorita estamos haciendo lo de la Lesson Plan Number 6, que en este caso sería la clase número 6. Tiene que ser la tarea número 6. Ok. Thank you. Y la unidad se llama Daily Routine, si no estoy mal, ¿verdad? Yeah. Ok, perfect, guys. Vale, ¿alguna otra pregunta, chicos? Questions so far? No? Ok. Everything is clear. Everything is clear. Vaya, ok. Entonces, vean el video que les envié, por favor. Este es un poquito acerca de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Inmerso, es práctica de listening y es práctica de speaking, porque ahí siempre les dice que repitan y todo eso, ¿verdad? Y les va a ayudar un montón en cuanto a la pronunciación. Entonces, les dejo de tarea eso, más la tarea que se va a hacer de la unidad 2, que es la número 1, ¿ok? No habiendo más que decir y no habiendo más preguntas, pues les deseo una feliz noche. Fue un placer estar aquí una vez más con ustedes y los espero mañana, ¿ok? See you. Bye bye. Bye bye. Take care and good night, guys. Bye bye, everybody. Y me quedo con Pérez. Pérez. Yo me quedo. Ah, ok, bye. Ya sabe quién se queda. Ok, perfecto. Bye bye. Bye bye. Take care, guys. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. Okay, Jacqueline, Janet. Okay, perfect. Tell me, do you have any questions about the class that we were discussing today? ¿Tiene alguna pregunta acerca de la clase? ¿Algo no quedó claro, Jacqueline? No, digamos que los errores que he tenido son normales, tengo sueño, pero, pero sí entiendo la clase. Ajá, sí, pero con eso, con práctica se va manejando. Acuérdense que son estas reglas gramaticales pues que nosotros tenemos que ir adquiriendo mediante el tiempo, ¿verdad? Y practicándose pues se logra todo.
Okay, si usted no está segura, sí, pues me puede escribir también. Y le recomiendo que, pues, que haga oraciones, que practique, o que tal vez mire la explicación a través de la clase por medio del video. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, me puede escribir al WhatsApp también y yo con gusto le puedo ayudar. Gracias, teacher. No, ok. Comprendo perfectamente y muchas gracias. Ok, perfecto. Jacqueline, me doy por servida que usted atendió la clase y pues me despido, ¿verdad? Que pase una feliz noche. Good night. Feliz noche. Bye, bye. And gracias. Take care. Chao. Cuídense. Bye.